encontramos en Amalur, una empresa de alabardero, especialistas en también la restauración y además en bodas, eventos de todo tipo. Una gran empresa también de catering y que, bueno, puede organizar fiestas como esta, basada en Cuba, con mojitos y todos los cócteles tropicales que podíamos imaginar, tanto piña colada, con maracuyá, con mango, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en ese catering también vamos a ver el sector de los eventos que pueden contratarse, como fotografía personalizada, con el emblema de nuestra empresa o de los novios, o también de todo tipo de decoración, como flores, etcétera, etcétera. Incluso coche, que nos ha traído Ramiro, un cochazo, que lo tenemos ahí justo a la derecha. Y bueno, y además de la gastronomía, podemos ver cómo nos faltan los arroces, las ostras, marisco, embutido. Bueno, un gran equipo detrás del alabardero que realmente nos hace disfrutar y que sean nuestros eventos inolvidables. Vamos a intentar de hablar con alguno de los responsables del sector. Bueno, seguimos con la música. ¿Habéis visto qué música? ¡Qué ambientazo!, ¿no? Y bueno, y las chicas todas ahí caracterizadas de Cuba con el pañuelo en la cabeza. Y por supuesto, fijaros, con mi piña colada. En un coco. Vamos a intentar hablar con algún responsable. Bueno, tenemos aquí muy cerquita a Carmen. Carmen, no te me vayas, que ya terminaste de hablar, estaba esperando. Bueno, está ahí todo el equipo aquí, sí, representando un poquito una fiesta cubana, ¿no? Con sí, todos los ingredientes. Bueno, sí, una fiesta un poco tropical, para que se vea un poco pues que somos capaces de adaptarnos a todo tipo de gastronomía, de cultura, todo lo que quiera el cliente. Sí, la verdad que bastante bien. También los detalles, porque cuando se contrata un evento, sea el que sea, bautizo, comuniones, boda, o cualquier empresa que quiera hacer su fiesta, puede contratar con vosotros y puede tener de todo, desde un coche, como estamos viendo ahí al fondo, sí, como un arreglo floral, o fotos, o lo que quiera, ¿no? Cuéntame un poquito los ingredientes para una fiesta desde aquí de Amalur. Pues bueno, es un poco, hemos intentado plasmar una temática tropical, cubana un poquito, ¿vale? Pues por eso, por ver que nos acoplamos a todo, hemos buscado diferentes proveedores que colaboran con nosotros, hemos montado un poquito un cóctel dinámico para que la gente se mueva y con diferentes estaciones y bueno, y sobre todo para que la gente disfrute y lo pase bien. Bueno, esto lo estamos haciendo genial, así que bueno, es un domingo que no ha llovido, un domingo que estamos disfrutando de toda vuestra gastronomía y de todas las personas increíbles que han venido hoy también invitados por alabardero, por Amalur. Por muchísimas supuesto. Gracias. Muchas gracias. Vamos con Miguel, que nos cuenta algo también. Perfecto, contarlo. Muchas gracias a ti y a todas las personas que han venido hoy, ¿vale? A disfrutar. Juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo, y si nos juntamos para todos los seguimos con la vida. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos. Cállate pechito con pechito, yo frigo con frigo. Así me animo yo a bailar contigo, bailar contigo si tenemos tiempo. Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, juntamos el ombligo. Así me animo yo a bailar contigo, bailar contigo si tenemos tiempo. Bailamos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo, y si nos juntamos hasta todos los seguimos. ¡Como dice Cuba! ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con ritmo no mover. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Oh,
Bueno, qué cócteles más buenos nos está ofreciendo esta empresa, que ya lo conocemos y soy los número uno, ¿eh? Muy bien, pues aquí estamos promocionando un poquito la costelería para los eventos de Alabardero. Y muy bien, súper tiempo y buena gente alrededor. ¿Qué tiene este coco que está rompiendo hoy? Pues aquí nuestro amigo Pepe te lo va a explicar, que él es el diseñador de la receta. Venga, Pepe. Cuenta la receta. Bueno, es una piña colada que la vamos a hacer directamente en el coco. Pues lleva zumo de piña, piña natural, ron y crema de coco. Cóctel cubano. Rico, rico, ¿no? Rico, dulce y fresquito. Claro, que es muy típico en Cuba, pero que ya nosotros nos acostumbramos a todo lo que viene de fuera, ¿eh? Bueno, nació en Cuba, pero al final ya se toma en todo el mundo. Y uno de los cócteles más bebidos aquí en la Costa del Sol, de hecho. ¿Cuál es el cóctel más demandado hoy? ¿Cuál es el que está...? Piña colada, piña colada. Es que el coco llama mucho la atención. Cuando algo es bonito, pues se come antes con los ojos y luego se asabora. Muchas gracias. De nada. Bueno, qué cubana viene el personal hoy de Amalur, Jessica, te veo cubana, cubana, ¿eh? Cubana, muy cubana, mira lo que me han puesto, mira lo que me han puesto en la cabeza. Favorece todo, sí. Te ponga lo que te ponga, sí, ahí está ya guapísima. Muy buen ojo. Bueno, estamos de fiesta aquí en Amalur, que se presenta la jornada ya para esta temporada, sí. Con un evento enfocado a Cuba, música cubana, cócteles cubanos, y para Jessica, ¿cuáles son los ingredientes perfectos para una bonita fiesta? Sobre todo pasarlo muy bien y bueno, disfrutar con todo lo que es la familia, amigos,
buena música, muy importante también la buena música y la comida, que por supuesto ya la tienen, la comida y la bebida. Jessica, muy importante, yo quiero preguntarte, ¿no? Sí. Para una persona que, bueno, por primera vez sí. haga un evento importante en su vida, que quiera que todo el mundo quiera ir contento y no se lo olvide, ¿no? ¿Cómo sí. tiene que conectar con vosotros? ¿Cómo se hace? Por primera vez, ¿cómo son los primeros pasos que seguís con el cliente hasta ver la fiesta como estamos viéndola ahora? Sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo hace el cliente para conectar con vosotros? Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos varios portales. Tenemos Facebook, tenemos una web, que es alabarderocatering.es, bodas.net, que es una plataforma de bodas espectacular para nosotros. También el boca a boca, mucha gente nos llama, nos pide información, todo. Nos mandan lo que, bueno, citamos siempre, nos citamos con los novios, los citamos aquí o en otra de nuestras fincas y de ahí ya, pues ya todo sale, surge, todo surge, pruebas de menú, fiesta y el día más deseado, que es la boda, ¿no? Y adaptarse también a los presupuestos de... También. Nosotros nos adaptamos a todo, nos adaptamos, hay de todo, ¿eh? hay menú de todo, sí. Bueno, no sé si también aquí es otra pregunta, que a lo mejor pues nuestro telespectador, la persona que nos ve, se preguntará, ¿financiarán? ¿Se podrá financiar si es algo Estamos en ello. Pero sí que es verdad que las bodas de ahora son más bien pequeñas, exclusivas, pero cada vez más pequeñas. Ya no se ve las bodas de 300, 400 personas que se veían antes. Ahora las hay dentro 80, 90, 100, 200, es un buen número. Pero que no falta de nada. Como que no, por ejemplo, falta de nada. Que no faltaron ni las maracas. No han faltado ni las maracas, ni las maracas han faltado. Ni las maracas han faltado. Sí, ni las maracas. Bueno, pues muchas gracias por Muchas gracias a vosotros por venir, y encantada. Muchas gracias. Hablamos con don Enrique Amado, uno de los responsables de Alabardero aquí de Amalú, también que estamos con este evento tan importante, empezando ya la temporada otoño-invierno y que realmente, bueno, ha salido el sol y estamos pasando un día de verdad maravilloso porque ellos saben hacerlo muy bien, son un equipo de profesionales que siempre nos sorprenden, pase el tiempo que pase, siempre nos van a sorprender con algo. La verdad es que, Enrique, te quiero dar en primer lugar las gracias por esta invitación que nos has hecho hoy. Hay muchas parejas que dicen que van a celebrar su boda aquí próximamente, ¿eh? Hay algunos que dentro de nada, de unos días, que hemos hablado con ellos, amigos casualmente que nos hemos encontrado, y me ha alegrado mucho que hayan elegido este lugar, porque lo conocemos y sabemos que es del 10, ¿no? Bueno, cuéntame un poquito cuáles son los ingredientes fundamentales para celebrar un evento, pues del 10. Pues bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros, como siempre, que no falláis nunca, que os agradecemos mucho vuestra asistencia. Y bueno, como tú bien estás diciendo, pues sí, la verdad que tenemos muchísimas parejas. Bueno, para el año que viene la verdad que muy bien, está súper consolidado el producto. Ya Finca Malur es una referencia en Marbella y ya le hemos dado a conocer como Dios manda, ¿no? Como lo que necesitaba. Y bueno, y hoy tenemos aquí pues unas 280 personas, 300 personas más o menos, todo relacionado con el mundo de la boda, que es un poco la temática que le hemos dado hoy, aunque hemos hecho todo muy cubano, muy tropical, muy caribeño todo hoy, para que vean un poquito otra vertiente, otra decoración, otra temática diferente para sus bodas. Y la verdad que un éxito, como tú estás pudiendo ver, tenemos aquí eso, 250, 260 personas y todas relacionadas con el mundo de la boda y parejas que han reservado ya con nosotros para el año que viene, parejas que se han casado con nosotros este año que tenemos vigente ahora mismo y parejas que todavía están indecisas, que se lo están pensando, ¿no? Y esto lo que hace un poquito es ayudarles a tomar esa decisión y a elegir un poquito el sitio y todo el tema, ¿no? Bueno, la verdad es que está preparado para cuántas personas tenéis
Bueno, Amalur es muy grande, es el, tengo que decir que es el espacio, el mayor espacio de Marbella para eventos, tanto en el exterior como en el interior, ¿vale? Porque lo bueno que tiene este espacio es que ofrece un plan B en caso de lluvia, viento, todo el tema. Tienes más de 600 metros cuadrados interiores que puedes configurar tu boda prácticamente igual que la tenías en el exterior. Y aparte de eso, tienes una terraza inmensa de unos 1.600, 1.900 metros cuadrados, donde te cabe pues prácticamente cualquier tipo de operativa, cualquier tipo de decoración, temática, lo que quieras, configuración, ceremonia, en fin, todo lo que quieras hacer sin ningún tipo de problema. Si damos un repasito por lo que estamos viendo, veo por ejemplo desde que entra el novio, que nos podemos imaginar en este coche, cómo es la ceremonia que será en este espacio, el cóctel y luego una cena privada en el interior, ¿no? En invierno, porque el exterior para el verano es... Exactamente, al final lo que intentamos hacer en las bodas es que cada momento de la boda tenga una independencia y que los invitados de esa boda no vayan viendo lo que va a ocurrir en el futuro de la boda, sino que se vayan sorprendiendo un poquito, ¿no?, con todo esto. Entonces lo que intentamos siempre es crear de dos a tres atmósferas diferentes y ambientes diferentes para que los clientes vayan encontrándose cosas y sorpresas, ¿no?, dentro de lo que cabe. Bueno, Miguel, como hemos hecho fotos y grabado cada uno de los espacios, imagínate que pues la gente quiere contratar desde el coche, estamos viendo fuera, hasta, bueno, las ostras, de gastronómicamente hablando, como carne y cócteles, todo eso se puede contratar aquí directamente con vosotros sin tener que mirar a otra gente que lo haga. Todo, incluso fotos, todo lo se pueden contratar desde... Absolutamente todo, como tú bien estás diciendo, bueno, nuestro equipo comercial obviamente tiene la información absolutamente de todo. No tenemos exclusividad con nadie en el aspecto de que si quieres traer tu propio fotógrafo, quieres traer, pues no sé, cualquiera que te monte una mesa dulce o un DJ o una amenización musical o lo que sea, la puedes traer sin ningún tipo de problema, obviamente, pero nosotros al final lo que damos es un producto de 360 grados, ¿no? De que vengan los novios y que nosotros la arreglamos absolutamente todo. Todo, 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 todo. Y esta muestra lo que intentamos hacer es mostrarle a todos los colaboradores de confianza que nosotros tenemos para que ellos apoyen en ellos, que están más que acostumbrados a trabajar en estas instalaciones y que obviamente el resultado al final es muy positivo, ¿no? Entonces un poquito lo que intentamos mostrarles a ellos, pero sin obligarles a nada. O sea, ellos simplemente van encontrándose un poquito estos colaboradores que si quieren bien los contratan y que luego no les interesa por el motivo que sea, no hay ningún tipo de problema, absolutamente ningún tipo de problema. Bueno, ¿por qué no me cuenta una anécdota de alguna boda o algún evento que se haya hecho aquí, que hayan contratado con vosotros, con vuestra empresa, y que realmente te hayáis quedado satisfecho por ello, por el trabajo que habéis hecho el equipo? Pues mira, anécdotas todas las del mundo, como tú puedes imaginarte, ¿no? Pero anécdota bonita y chula que puedo contarte. Pues bueno, te puedo contar una, por ejemplo, donde hemos tenido este año, donde la novia no sabía ni que se casaba. Y hasta que no llegó aquí a Amalur, no sabía absolutamente nada de la boda. Y el novio lo tenía absolutamente todo preparado. Tanto el traje, como la celebración, como todo. Y la verdad que fue un éxito muy grande, muy grande, muy grande. Salió precioso, precioso, precioso. Bueno, Miguel, empieza la música, vamos a echarle un baile. Pues sí, gracias. Muchas gracias a todos, gracias. Muchas gracias. Poniendo la cadera, Y por supuesto, si hablamos de Cuba, no puede faltar un buen habano. Y aquí está la especialista en liar estos puros con hoja natural, y que esto es una divinidad, esto es lo más de lo más para poner el broche de oro a la fiesta, ¿no? ¿Cómo te llamas? Lía. Lía, tú eres una experta en liar puros, ¿no? Bueno, mi abuelo dice que aún no. ¿De aquel día cuántos puros diarios? Una media de 85 a 100. Depende del formato. Ajá. Y de las condiciones, claro. Cuéntame un poquito cuáles son los elementos de este habano, ¿no?, que es lo típico y tradicional y tiene tanta fama. Bueno, es que el tabaco cubano técnicamente es el mejor tabaco del mundo. ¿Por qué? Porque simplemente Dios nos bendijo. Nomás a cada lugar le da algo bueno, ¿no? A nosotros, además de todas las demás cosas, nos dio tabaco. Bueno, y a partir de ahí, pues es la forma de hacer, la forma de madurar el tabaco. Nosotros en eso nos distinguimos respecto al mundo.
simplemente. Bueno, ha sido la hoja, ¿sí?, recién cochesada y secada, ¿no? Porque es importante el secado, ¿no? Sí, es que el tabaco tiene una vida, el tabaco es un gran desconocido en el mundo y tiene una vida como un vino o como un espirituoso. Tiene que madurar, fermentar, hay que cambiarlo de posición, es muy mimado. La hoja, para llegar a ser un puro, para cuando puedes tener una hoja, hacer un puro, igual han pasado 2 años desde que la recogiste. Es muy mimado, muy mimado. Bueno, ¿qué te parece si nos haces una demostración de vale. cómo liar un puro? De acuerdo. Primero que necesitas la hoja. Es que hay diferentes hojas, ¿vale? ¿Quieres utilizar una hoja? Mira, esto es capote. Esta es una hoja que tiene una vida mitad sol, mitad sombra, para que no haga una vena gruesa, y es la hoja que se pone de envoltorio intermedio, que nada tiene que ver con la hoja del final. Entonces, aquí es más o menos que está en enaguas. Aquí el puro está en ropa interior. Lleva su proceso de prensado y después es que se viste. Es como una no sale a la calle en sostén y braga. El puro tampoco, no sale encapotado, es lo mismo. Somos vamos iguales. A vestirlo, vamos a vestirlo. Vamos, no, vamos a hacerlo. Ahora estamos cogiendo tripa. En la tripa hay 3 hojas distintas, a ligero, capa y capote, que su diferencia es el tiempo que vive en la planta y la altura. El tiempo a la que la recoges y la altura. La hoja del centro, la primera es esta, mira. Si te fijas, es más negra. ¿En qué época se suele cosechar? Los plantés se preparan en primavera, se lleva a tierra en julio y las primeras pasas se le dan la primera quincena de septiembre. Estamos ahora en... Ya, ahora recolecta total. Si no viene un huracán y te lo lleva... Y un largo etcétera. Un trabajo artesanal, como estamos viendo, 100%. Y a ti tiene una tradición de familia, me ha dicho tu abuelo, tu familia. 5 generaciones conmigo. Qué maestría. Y el secreto del tabaco es liarlo sin que se líe. Ese es el gran secreto. A ver, ¿cómo explicas eso? Líalo sin que se líe. Ah, amiga. Que yo ya me he liado. Si te lo cuento, vas a saber tanto como yo. Yo ya me lié. Una maestría de una gran profesional. Y vamos a ver el resultado final. Aquí llevamos a molde. Sí, pero claro, la combinación de mano y cabeza es lo que te lleva al molde. Tú no puedes coger hojas así por la libre. Bueno, ¿y por qué no enciendes uno y vemos cómo es el ritual vale. de encenderlo y fumarlo? ¿Qué te parece? Muy bien, vamos allá. ¿Ese es el prensado? Prensamos. En teoría, según formato, este formato llevaría 40 minutos por cara, pero hoy, por ejemplo, tenemos unos niveles de humedad altísimos, con lo cual necesita mucho más tiempo porque el tabaco es hidrófugo, entonces absorbe todo el agua que hay en el ambiente. Y a partir de ahí es como tienes que jugar con los tiempos de prensado y todo. Vamos a ver. Entonces, cosa muy importante. El tabaco siempre, si está hecho a mano, tiene 3 líneas arriba. Lo recomendable es cortar encima de la tercera, porque todo esto te hace un cierre de seguridad para mantenerlo durante el tiempo de fumado con la humedad de los labios. Entonces, cortamos. Te queda amarillo y viene Miguel. Bueno, Miguel. Oh. ¿Eres un experto?
¿Qué parece? Bueno, ya el broche de oro es fumarnos un purito habano, ¿no? Hombre, por supuesto, esto es lo mejor de Cuba, lo hemos traído aquí hoy, esta noche. Una demostración de cómo es realmente y que pues, sepamos apreciar la artesanía, ¿no? Del puro de La Habana, ¿no? Por supuesto que sí. Esta es una profesional como la Copa de un Pino y bueno, traída desde Cuba directamente, ¿qué más queremos, coño? ¿Qué más queremos? Nos está enseñando y a todo el público asistente a cómo realmente es el ritual de encender el puro y fumarlo, ¿no? Es todo un ritual y hay que saber hacerlo. Correcto. Poquito. Bueno, ahora nos fumaremos uno, Miguel. Gracias. Ahí lo tenemos. Bueno, hay personas con un arte que sabe leer hasta el futuro a través del puro, ¿no? Eso dicen, yo no me he enterado. Si te ves alguna por ahí, tráemela, que me hace falta avisorar el mío. Un buen augurio para todos los pues asistentes sí, a esta fiesta. De gracias. Eso se trata. Pues eso es todo, muchas gracias. Enhorabuena por tu trabajo tan bonito. Muchísimas gracias. Gracias. Bien hecho. Gracias.